Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo está? ¡Oh, mi piñata se cayó! Qué triste, güey. Mi piñata. Y bueno, mínimo la esfera está ahí. No mames, no me di cuenta cuando salió volando. Ojalá y lo haya grabado. Verga, creo que la piñata no aguanta ir a 80 kilómetros por hora. Bueno, pues les había comprado una piñata por estas fechas, ¿no? Navideñas. Y bueno, mínimo la esferita sobrevivió. Pero la piñata sí. Ojalá esté en video cuando se cayó. Pero bueno, el chiste de este video no es ese. Aunque sí era mi plan sorprenderlo que había adornado la motito, porque pues yo lo puse árbol. Pero pues mínimo la motito se iba a ver bien. Pero pues ya casi acaba el año. Todavía tengo unos videos pendientes ya grabados para ustedes. Hay que subirlos. Quiero terminar el año 2019 full. Este año fue muy productivo en cuestión de videos. Ya me llegó un correo de YouTube diciéndome cuántos suscriptores subí y cuál fue el video más visto con más likes. Y de este año el video más visto fue el de la preciosa Rocky Bebé. Y pues la verdad estoy muy feliz que sea ese. Creo que fue el destino tal vez porque... estamos hablando de la misma moto del video. O sea, es esta la que salió en el video y no era mía. Y la grabé el día de mi cumpleaños. Entonces, pues, casualidad no lo creo. Bueno, pero pues ya somos 2740, me parece. Y pues ya tiene rato que no hacemos esta dinámica. Me encantaría cerrar el año con 3000. El año pasado no pudimos cerrar con 1000, pero llegamos a los 1000 en febrero más o menos. Pero a mí me gustaría cerrar el año con 3000 o llegar a enero a 3000. Si pueden hacer esto posible, la verdad me encantaría. Y pues bueno, ya el tema es que vamos a hacer un video de preguntas y respuestas. Y van a decir, ay no manches, al día se acabaron las ideas, que ya no tienes mucho para reviews. No, sí tengo ahí varios videos ya grabados. Ay, señora. Pero pues ya tiene rato que no hacemos un preguntas y respuestas. Ya hay suscriptores nuevos. La primera vez que hice ese video fue este año y de ahí no he vuelto a sacar uno. O sea, esta sería la segunda parte. Y lo hice cuando tenía 1000 suscriptores. Entonces, pues ya debe haber seguidores nuevos, con preguntas nuevas, con dudas nuevas. Entonces, pues sí, en este video dejen sus preguntas y yo las voy a contestar en otro video, ¿no? Aquí en la caja de comentarios pongan todas las preguntas que quieran, sus dudas, sugerencias, opiniones. Y creo que también lo voy a poner en la comunidad de YouTube para que se hagan un poquito de más preguntas. Las preguntas que ya haya contestado en anteriores videos no les voy a contestar, pero les voy a decir que sí ya las contesté para que vayan a checar el video. Y ¿qué más? Bueno, tal vez en Instagram, si no me siguen en Instagram, también vayan, aquí abajo lo voy a dejar, Andy Slay Castillo. Voy a poner también una pequeña dinámica para que hagamos más preguntas. Y estas preguntas las van a hacer en el video, en la comunidad o en Instagram, cualquiera de las tres que quieran. Y después va a pasar, bueno, se sube este video que estoy grabando, se sube otro y después... ya sale el video con las respuestas que obviamente les voy a dar, ¿no? Y pues ya saben, yo soy Andy Castillo. Pues muchas gracias, amigos. La verdad, estoy muy orgulloso de todo lo que hemos estado haciendo. Gracias a mi equipo de trabajo que me ayudó mucho en el disco. Paco, Jazz, Miguel, Susan, Vince, Pichón. Los quiero un chingo. Y muchas gracias... me estoy ahogando. Muchas gracias por hacer que este canal pues más que nada creciera.
este año fue el año que el canal despegó. La verdad me hace sentir muy, muy orgulloso. Así que creo que eso sería todo. Ya saben, yo soy el de Castillo. Pasen al Instagram y pasen a la página de Facebook, que la voy a dejar también aquí abajo. Andy Castillo 7. Ay, ya quiero llorar, homie. Se cayó mi piñata. Entonces, pues ya saben, suscríbanse si no lo han hecho y píquenle a la campanita para que YouTube les notifique cuando yo suba nuevo video. Y pues ahora sí ya sería todo. Dejen sus preguntas y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao!